Bien, ¿se ve bien la presentación? Sí, profe. Bien, vamos a empezar. Ahí estoy hablando con los chicos que van a seguir aceptando. Cualquier cosita, me paran. Bueno, este es el comienzo del tercer módulo, que va a ser de columna vertebral. Yo soy Lucas Quijada, yo soy el residente del Sanatorio Parque, estoy en el cuarto año. Vamos a empezar a hablar, vamos a hacer un breve repaso anatómico de todo lo que es la columna y las funciones de la misma. Vamos a hablar sobre el examen físico, las patologías más frecuentes, los exámenes complementarios que van a estar dentro de lo que es el examen físico y las posibilidades terapéuticas así a grandes rasgos. Hoy vamos a hablar en lo que es anatomía y la patología de dolor lumbar, en realidad dolor posterior. Bueno, hablando de la columna vertebral, representa la parte principal de lo que es el esqueleto axial. Consta de más o menos unos 33-35 segmentos que son las vértebras. Va a contar con las cuatro curvaturas que ustedes ya conocen, la sifosis y la lordosis. Va a tener una lordosis cervical, sifosis torácica, una lordosis lumbar y lo que es la sifosis sacrocoxigia. Además de tener como una congruencia ósea cada vértebra con la adyacente, van a estar estabilizadas por lo que son los ligamentos y los músculos paravertebrales y lo que constituyen todo lo que es la parte posterior y anterior de la parte ligamentaria. El formato de la vértebra, ¿sí? Va a ser a grandes rasgos, todas muy similar. Bien, lo que va a contar va a ser de un cuerpo, un arco vertebral, con las apófisis articulares, los pedículos y las láminas. Va a contar de dos apófisis transversas y una apófisis espinosa. Eso sí, a todo lo que es, todas las vértebras van a tener eso. Después, cada vértebra en cada segmento va a tener sus propias características, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá tenemos un esquema representativo de lo que es la columna vertebral con todos sus segmentos. Va a tener una parte cervical, como la que vemos acá arriba, va a contar de aproximadamente 7 vértebras. Las características es que el cuerpo de la vértebra cervical va a tener una forma más oval con respecto a las más bajas. Después va a tener una apófisis espinosa bífida menos C7, que es la más prominente, es la que podemos palpar fácil en el examen físico. Esas son las características hacia grandes rasgos diferentes de nosotros. Después va a contar de un C1 que es el atlas y la C2 que es el axis, también con características propias de cada uno. Lo que es el atlas es más un anillo que tiene masas laterales en vez de lo que es el cuerpo anterior. Y va a contar con una congruencia con la parte de la C2, ¿sí? Donde va a tener una diferente articulación, ¿sí? Entre C1 y C2 con respecto a las demás. Después de todo lo que son las vértebras torácicas, la característica diferente a las demás van a ser que van a tener la articulación costal, que van a articular claramente con las costillas. Después, las vértebras lumbares van a ser las más prominentes, van a tener un cuerpo más cuadrado, más redondeado en la parte axial, en una vista axial. Los pedículos van a ser los más fuertes de toda la columna vertebral y van a tener una apófisis espinosa mucho más y transversa mucho más prominente que las demás. Lo que es el sacro y el coxis es como si fuese una masa, ¿sí? Donde se articula y está fija, no tiene una articulación inmóvil. Van a contar de agujeros donde van a emerger las raíces nerviosas de lo que es el sacro. ¿Sí? Importante después para lo que es la fractura de sacro, conocer la ubicación de los agujeros.
Esta es una vista axial y una vista anterolateral de lo que son las vértebras para conocer un poco con mayor detenimiento las estructuras propias. Este es el cuerpo vertebral. Los pedículos van a ser los límites laterales que van a unir el cuerpo con el arco posterior. El arco posterior va a estar constituido por las apófisis transversas, las láminas que unen lo que es el pedículo con la apófisis espinosa, y la apófisis espinosa es la apófisis más posterior de lo que es el arco posterior. Todas estas estructuras van a dejar lo que es el foramen vertebral, por donde en lo que es cervical y torácico va a pasar la médula espinal, y lo que es lumbar y sacro van a pasar las raíces nerviosas. Lo que tienen de característico también los pedículos es que van a tener dos tipos de fovea, en realidad, que van a formar cuando se unen el superior con el inferior, el foramen intervertebral, por donde van a emerger las raíces nerviosas. Súper importante esto, porque el foramen después va a venir también la clasificación de lo que es la patología discal, y nos va a ayudar mucho a entender esa parte. Entonces vamos a ver que tiene el pedículo, digamos, la parte inferior del pedículo superior va a tener una impresión un poco menos clara que lo que es la parte superior del pedículo inferior. Eso va a ser mucho más pronunciada, lo que van a dar lugar a lo que es la foramen. La parte, digamos, el límite anterior lo va a dar el cuerpo vertebral y el límite posterior va a ser la articulación facetaria, ¿sí? En realidad toda la parte ligamentaria. Después vamos a hablar bien sobre los ligamentos. Esto también es una vista axial, similar a lo que ya veníamos hablando, una vista posterior donde ya vemos las carillas articulares de las facetas, también sumamente importante en lo que es la patología facetaria y la patología del dolor lumbar en específico. Acá vemos el foramen, ¿sí? Por donde van a emerger las raíces nerviosas. Y bueno, estas son algunas placas similares que después vamos a hablar un poquito más sobre los exámenes diagnósticos. Las funciones de la columna vertebral basan la protección de los elementos neurales, como la médula y las raíces, como decíamos, por donde es el arco neural. La movilidad del tronco, ¿sí? El soporte axial del peso corporal, va a ayudar muchísimo en lo que es la locomoción, si bien es importante la parte de miembros inferiores. Es sumamente importante todo lo que es la musculatura, la parte ligamentaria y la parte ósea de la columna vertebral, porque nos va a permitir tener el tronco erguido. Y todos estos cuerpos vertebrales están unidos mediante los discos intervertebrales. El disco, ¿sí? Tiene tres porciones, lo que une, como decía, los dos segmentos óseos, las dos porciones óseas. Está ubicada, digamos, por debajo del cuerpo vertebral, por encima del cuerpo vertebral de la vértebra adyacente, y tiene tres porciones. La central va a ser el núcleo pulposo, va a ser en un 90% líquido, ¿sí? Va a ayudar a lo que es la presión, a mantener la presión axial. La parte periférica de lo que es el disco va a estar constituida por lo que es el anillo fibroso. El anillo fibroso va a ser constituido por fibras de colágeno tipo 2 que van a estar entrelazadas entre sí, digamos, va a haber muchas capas de anillo fibroso, ¿sí? Entonces, cada capa de la que está igual va a ser, las fibras van a estar paralelas entre sí, pero con la capa posterior van a estar perpendiculares. Bien, y los extremos inferiores y superiores de lo que es el disco, lo que está entre el disco y el cuerpo vertebral va a ser la placa terminal. La placa terminal es lo que está inervado y lo que tiene vascularidad. Y eso va a estar sumamente unido a ambos lados y es lo que va a mantener la forma también del disco. Acá vemos un esquema similar a lo que veníamos hablando, un corte coronal de lo que es un gráfico claramente, donde vemos lo que es el núcleo pulposo,
rodeándolo todo lo que es el anillo fibroso con todas sus diferentes capas, y acá con similar, y después acá en el superior y el inferior, va a estar uniendo el end plate con el disco y la placa terminal. ¿Sí? Una vista axial de lo mismo, donde vemos el núcleo culposo, el anillo fibroso y la placa terminal. En esta diapositiva no se ve. Después, hablando de todo lo que decíamos antes, de la posibilidad que nos da la bipedestación, la columna vertebral, es sumamente importante conocer que hay siete ligamentos que pueden, que nos ayudan a mantener esta posición y que a su vez se pueden dividir en tres conjuntos, lo que es posterior, anterior, o digamos que es lo segmentario, lo longitudinal común y lo articular. Este es un esquema súper básico, súper gráfico, pero ayuda un montón a entender la parte ligamentaria. ¿Sí? Acá tenemos el ligamento longitudinal anterior, va a ir desde lo que es C1 al sacro, va a ir por todos los cuerpos anteriores, la cara anterior de los cuerpos vertebrales, y en comparación a lo que es el ligamento posterior, es mucho más ancho, pero es débil. Después tenemos el ligamento longitudinal posterior, que es lo mismo, solamente que va por la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Después tenemos el ligamento amarillo, que es el más ancho y el más poderoso de todos los ligamentos de la columna vertebral. Todos esos ligamentos van a, todo el ligamento amarillo va directamente desde C1 a el sacro. Van a estar, la disposición que tienen es desde la cara antero inferior de la lámina de la vértebra superior al borde superior de la lámina inferior. Bien, es como si fuese algo en forma oblicua. Eso es importante después saberlo para la parte quirúrgica. Es muy importante saber cómo está la disposición para conocer por dónde se va a entrar, por dónde se va a ingresar, por dónde se va a decolar el ligamento. Después tenemos los ligamentos interespinosos, ¿sí? Que va a ir desde la apófisis espinosa superior a la inferior, y ¿sí? Van a ser cortitos, ¿sí? Y después tenemos los ligamentos supraespinosos, que van a unir todas las apófisis espinosas por la parte posterior. Después, entre los que son las apófisis transversas, vamos a tener los ligamentos intertransversos, que van a ir también desde apófisis transversa superior a inferior. Bien, eso por la parte anatómica, un breve repaso rápido para no aburrirlos tanto, ya que este es un tema bastante aburrido, sí, bastante difícil de llevar. Ahora, ¿quedó alguna duda, algo? ¿Quieren que siga? ¿Alguna pregunta sobre algo? Así ya después entramos en lo que son la clase en sí. No, profe, sigamos. Bien, perfecto. Bien, dolor lumbar. Lo que se denomina el dolor lumbar es un dolor que va desde las costillas hasta los glúteos, claramente. Puede ser solamente una lumbalgia cuando es puro, solamente esa definición. Cuando está unido a lo que es dolor glúteo en la parte posterior del muslo, lumbosiataquia. Se denomina lumbocruralgia cuando va el dolor lumbar más la cara anteromedial del muslo. Habla de que el 90%, toda la bibliografía que encontré habla de que el 90% aproximadamente de las personas en algún momento tiene algún episodio de lumbalgia o lumbosiataquia, lumbocruralgia en su vida. El 70% de ese total que los tiene puede llegar a tener alguna recidiva, digamos que vuelva a llegar a tener un episodio. La mayoría, un gran porcentaje, va a autolimitarse a los 7-10 días de comienzo de los síntomas. Hay que tener en cuenta que cuando nos llega un paciente, hay que saber discernir lo que son de baja importancia el dolor, a los que sí realmente hay que ponerle sumamente el ojo a lo que es el examen físico y a llegar a una patología en sí.
Con el examen físico nos vamos a dar cuenta de cuáles son las banderas rojas. En el cuello hay una diapositiva que hablamos, pero es sumamente importante pensar en eso. En Estados Unidos lo llaman como el low back pain, ¿sí? Para ellos es una gran patología sumamente importante porque le cuesta un montón de plata a ellos. Por todo, porque cómo se llega al diagnóstico, el tratamiento, los salarios dobles, porque hay gente que pide licencia y tiene que venir a trabajar otro para suplirlo, la indemnización cuando hay una patología crónica que no puede recuperarse y las incapacidades. ¿Sí? Todo eso lleva a que gasten billones de dólares anuales en todo eso. Después del resfrío común, dice que es la segunda consulta más común. ¿Sí? El rango etario va a depender de las actividades que haga. Claramente no va a ser lo mismo que una persona que es activa con un trabajo físico a un trabajo que esté más tranquilo en otro tipo de habitación, con otro tipo de actividades. No hay diferencia entre hombres y mujeres, cualquiera de los dos los puede presentar. Aumenta con la menopausia. El sedentarismo, el tabaquismo, los estados de ánimo y la actividad laboral, como decíamos antes, van a tener muchísimo injerencia en todo lo que es la lumbalgia, exactamente. Esta imagen habla de un poco de la cultura que venimos llevando, que también hacía referencia a los papers que estuve leyendo, en que el hombre no está preparado para una posición antalgia como está siempre, en mala postura con el celular, con la computadora. Pero bueno, eso también se está estudiando, no hay nada franco con respecto a eso. Hay grandes clasificaciones con respecto a lo que es la patología lumbar. Vamos a tener causas extrarraquídeas y causas raquídeas. Nosotros claramente vamos a hablar de las raquídeas, pero no hay que dejar de pensar en lo que están fuera de lo que es el raquis. Vamos a tener trastornos de ansiedad, causas ginecológicas son muy frecuentes, las urológicas, como ya sabemos, infección urinaria, cólico renal, todo eso son sumamente importantes, las gastrointestinales también. La patología de cadera, sumamente confundible con una lumbalgia, y al revés, ¿sí? Muchas veces en lo que es la práctica diaria, hay muchos pacientes que presentan las dos patologías, tanto una artrosis de cadera como una artrosis facetaria o un canal estrecho de lo que es la columna lumbar. Entonces está ahí el tema de qué operar primero, ¿sí? Si la cadera o lo que es la columna. Generalmente se dice que primero hay que salvar la cadera porque la columna cuando hay patología de cadera, puede variar lo que es el balance sagital, es sumamente importante para ver cómo se desencadena todo. Muchas veces corrigiendo la patología de cadera mejora el balance sagital. Muchas veces hay patología de sacro, esta podría ser raquídeas también, pero es más hablando de lo que es patológico, de lo que es tumoral y esas cosas. El herpes zóster también puede dar un dolor posterior. Las neuropatías también, y claramente una disección de aorta es sumamente importante pensarlo y tenerlo en cuenta. No es común, no es frecuente, pero aparece. Y si aparece, es mejor tenerlo en cuenta por el hecho de la gravedad que exige esto. Las causas raquídeas, sí, vamos a tener lo que son degenerativas, que pueden ser de origen discal, inestabilidad lumbar, estenosis del canal lumbar, un canal estrecho. Artropatía facetaria, ¿sí? O iatrogénicas. Después tenemos causas inflamatorias, como las extradurales, como artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, sacroileitis, intradurales, como aracnoiditis. Después tenemos causas infecciosas, las discitis, que son infecciones de los discos, y espondilodiscitis, que son más comunes en lo que es el niño. Las específicas, como el mal de POTS, que es el mal de la tuberculosis, las inespecíficas. Después también tenemos tumorales, tumores benignos, estomatoides, también es frecuente en lo que es el sacro. Maligno, primero que hay que descartar es una metástasis, ¿sí? Lo primero que hay que descartar es eso, y después un mieloma múltiple, y después se ven otros tipos de
de patologías tumorales, pero lo primero que el 90% es eso. Después tenemos la espondilolisis y la espondilolistesis. La espondilolisis es cuando hay una fractura en la pars articularis, entonces eso genera inestabilidad de un segmento. Y la espondilolistesis es cuando esa vértebra que está fracturada en la pars tiene movilidad por encima de la inferior. Entonces también genera lo que es un canal estrecho, inestabilidad y lo demás. Las deformidades como lo que es la escoliosis, las alteraciones del eje sagital también son características de que pueden dar dolor lo que es la parte lumbar, enfermedad de Paget, la enfermedad metabólica y lo que es la traumática, como dolores por fracturas o esguinces. La otra clasificación grande que se tiene que hacer es la del tiempo. El tiempo es de 3 semanas, menos de 3 semanas, lo se llama agudo. De 3 semanas a 3 meses es subagudo. Mayor de 3 meses hablamos de crónico y recidivante cuando hay reiterados episodios de alguna aguda. Bien, esto también es importante porque va a depender también de esto, de los tipos de estudios que se podrían solicitar. La evaluación clínica comienza desde que llamamos al paciente. Antes de que ya ingrese al consultorio, nosotros tenemos que ver que el paciente cómo ingresa, cómo camina, si lo ayudan, si realmente se levanta rápido, si no se levanta rápido, si está tirado para adelante, si no está tirado para adelante. Son todas cosas que dan sumamente información para lo que viene después. Después un buen interrogatorio nos puede dar un indicio de etiología. El examen físico se hace primero de pie, después sentado y en decúbito. Se hace con la menor ropa posible. Bien. Y esas son las banderas rojas que tienen que tener en mente. Bien. Cuando es menos de 20 años o mayor de 55 años, hay que abrir un poco más los ojos. ¿Sí? Los chicos es muy raro que tengan lumbalgia, ¿sí? Pero aparecen. Hay que preguntar si no hay un trauma, ¿sí? Si hay cómo es el dolor, si es mecánico, si es progresivo, si es constante, si está todo el tiempo, si se va y viene, si se exacerba con algo, si con el movimiento aumenta, mejora, ¿sí? Es sumamente importante lo que es la flexión del tronco y evaluar el dolor. Hay que ver si tiene dolor torácico, si usó corticoides por mucho tiempo, si ha usado drogas, generalmente lo que es intravenosas, si está inmunosuprimido, o cualquier cosa ahí. Si tiene SIDA, si hay un malestar general, si hay pérdida de peso que es inexplicable, síntomas neurológicos generalizados o deformidades estructurales, son todas estas banderas rojas que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Esto es lo más importante de lo que hoy se tienen que llevar, básicamente. El examen físico, sí, vamos a examinar lo que es todo de raquis, la marcha, la sensibilidad, los reflejos óseos tendinosos, el trofismo y la fuerza. Va a haber maniobras especiales y los miembros superiores. Todo eso va a contar el examen físico. Inspección, como decía antes, el paciente tiene que estar con la menor ropa posible. Hay que evaluar lo que es la altura de la escápula, de los hombros, la pelvis, el triángulo de la talla, los pliegues glúteos, los hipoplíteos, ¿sí? El triángulo de la talla se evalúa bien, se ve que hay una diferencia, bien, eso también es importante. Lo que son las manchas café con leche, para tener en cuenta si hay una posibilidad de que exista neurofibromatosis, las posturas, ¿sí? si están exacerbadas lo que es la sifosis, la lordosis, si hay una hipersifosis, si hay posterior a un traumatismo. La maniobra de Adams no va a decir lo que es si hay una deformidad estructurada, el alineamiento que sagital, el balance sagital y coronal, y lo que es el embaramiento. El embaramiento es cuando viene así que no se puede mover, básicamente. Bien, este es el test de Adams, ¿sí? Cuando pedimos que se toque en la punta de los dedos sin flexionar las rodillas. Vemos lo que aparece cuando aparece una jiba. Es positivo el test. Habla de que hay una rotación estructurada
en lo que es el raquis, que no permite movilizar la parte torácica, con eso genera esa giba. Después acá en la señora también podemos evaluar la diferencia de altura de los hombros, la diferencia interescapular, digamos, la prominencia escapular que tiene de un lado con respecto al otro, la diferencia del triángulo de la talla. Bien. Después, las manchas café con leche en la neurofibromatosis, el balance sagital es sumamente importante, la hiperlordosis, la cifosis. Cuando hay pacientes que están tirados muy para adelante, generalmente los marfanes también aparecen como si tuviesen una hipercifosis, tirados para adelante, caídos. El balance sagital es lo que habla de cómo está estructurada la columna vertebral en lo que es la vista lateral. Si dice 7, el cuerpo de C7 tiene que caer por el delante o por detrás, muy cachito en realidad por delante o por el vértice ínfero, ínfero anterior de lo que es el E5, perdón. Entonces eso habla de un balance sagital, un buen balance sagital. Cuando es por detrás es un balance negativo, cuando está tirado para atrás, cuando está tirado para adelante es un balance positivo. Lo que es la evaluación de las raíces nerviosas también es sumamente importante. Cuando tenemos que evaluar el estrés, vamos a evaluar la sensibilidad en que es el muslo anteromedial, la flexión de la cadera en la parte motora, no hay un reflejo dedicado al L3, y la parte vibratoria con un diapasón, que esto en realidad mucho no se hace, es una realidad, va a tener una rótula, eso es cuando se ve alterado la parte de L3. L4 va a ser la parte sensorial, medial a lo que es el pie, la extensión de la rodilla, este sí va a tener un reflejo que va a acompañar, que es el reflejo rotuliano, y lo que es la parte vibratoria es el maleolo medial. Después, L5 es la zona interdigital del primer y segundo dedo, el hallux y el segundo dedo. Vamos a tener la parte motora con lo que es la dorsiflexión de hallux y de tobillo. Y S1 vamos a tener la parte sensorial, la parte lateral del pie. Bien, vamos a tener la flexión plantar del tobillo, el reflejo aquiliano y la vibratoria en los maleolos lateral. Bien, eso también es importante para la revisación. Entonces vemos cómo qué raíz podemos tener que ir a buscar si hay alguna patología en los exámenes complementarios. Esto es un esquema de lo que venía diciendo para fijar un poco más la información. La palpación, vamos a hablar sobre que a la altura de las crestas ilíacas, si ustedes se tocan las crestas ilíacas y llevan la mano a lo que es la línea media, el espacio que van a encontrar entre las dos apófisis espinosas es el espacio L4-L5, siempre. ¿Sí? Cuando hay una coccidodinia, hay que, si es posterior a hacer todo lo que son los exámenes complementarios, vemos que hay una luxación, una fractura que está desplazada, para evaluar la palpación se hace un tacto rectal. La espinopalpación también es súper importante para conocer la ubicación del dolor. ¿Sí? Como sabemos ahora que cuando tocamos bien la parte de las crestas ilíacas, nos vamos a la línea media, sabemos que es L4, L5, empezamos a contar y vemos en qué lugar se encuentra el dolor y podemos diferenciar dónde, en qué vértebra vamos a verlo. Después también vamos a evaluar lo que es la contractura muscular de los isquios. Esto es importante también, y el psoas, porque va a generar una antes o retroversión de la pelvis con una posterior rectificación de la columna lumbar. Esto nos va a llevar a también dolores. También, como dije antes, el examen físico de las caderas, ¿sí? También es importante, el examen uretral. ¿Sí? Los puntos laterales. Después la escala de fuerza se usa en lo que es la American Research Council, que va a evaluar desde 0 al 5, cuando tenemos 0 cuando no hay contracción, 1 para 5 que tenemos una contracción que no desplaza de la articulación, 2 para 5 un desplazamiento articular sin vencer la gravedad, el desplazamiento articular va a ser contra la gravedad en el escalón 3, y 4 para 5 vamos a tener una
un movimiento contra resistencia no muy alto, pero sí contra resistencia, es para 4 y 5 para 5 es fuerza normal. Maniobras específicas, vamos a tener lo que es la irritación de lo que es la raíz nerviosa cuando hay un estiramiento de la misma, eso va a ser positivo. La maniobra de lo que es el psoas para evaluar si hay alteración en el psoas, si hay rigidez, esto va a generar dolor. Muchas veces también se usa como para cuando hay abscesos del psoas. Maniobra de la C, que es positiva cuando genera dolor a los 30 grados, generalmente tiene que ser unilateral. Y después tenemos en cuenta de que si tenemos una buena anamnesis y un examen físico, ya tenemos gran parte de lo que es el diagnóstico. Los exámenes complementarios van a basarse en lo que es radiografía de frente, perfil, oblicua y dinámica, siempre de pie. ¿Sí? La resonancia, esos son los dos grandes pilares de lo que son las imágenes. Después la tomografía también es muy importante y en un menor escalón vamos a tener lo que es el centellograma, el estudio neurofisiológico, la tomografía, los potenciales evocados, el espinograma, no tanto en lo que es el dolor lumbar, sino en lo que es la parte de deformidades, la parte de escoliosis, sí, es muy importante. La angiografía ya casi está en desuso, ¿sí? Es la aplicación de un contraste en la médula para evaluar a ver si hay alguna estrechez en el canal. Y los bloqueos, ¿sí? Radiculares, espiralofacetarios, son tanto diagnóstico como terapéuticos, ¿sí? Si tenemos una mejoría clínica del dolor en alguno de estos bloqueos, habla de que la patología era posible y era el tratamiento a llevar a cabo. Acá las estructuras que tenemos en la proyección anteroposterior, vamos a ver, esta es una radiografía frente de columna lumbar. Una buena técnica va a ser que se vean tanto las crestas ilíacas, ¿sí? Como la doceava vértebra, ¿sí? Vamos a hacerlo por lo que es la costilla. Entonces empezamos a contar, sabemos que la última, la doceava, es la que tiene la costilla, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos que evaluar que estén todas. Ahí puede haber, lo más común es que haya 5 lumbares, pero puede haber 4 habiendo 13 lumbares, o puede haber 6 torácicas, perdón, o puede haber 6 habiendo 11 torácicas, ¿sí? Generalmente es así. Después vemos que esta parte. Bueno, los pedículos son como si fuesen los circulitos esos, los ojos básicamente de la vértebra. Las apófisis transversas son estas estructuras que están acá a ambos lados. La más prominente también es la de L3. Es un dato también importante como para tenerlo en cuenta y para saber bien cuándo es L3. La apófisis espinosa, ¿sí? Tienen que estar todas al mismo nivel, ¿sí? Eso también es sumamente importante para evaluar lo que es la rotación. Las apófisis transversas de lo que son L5, hay veces que pueden estar unidas al sacro, pueden ser solamente unidas de un solo lado cuando hay una hemisacralización o una sacralización completa cuando están las dos unidas al sacro. Eso en realidad no reviste mayor importancia, solamente que es importante saber que el segmento L5, S1 es el más móvil. Entonces, cuando está fijo eso, se empieza a sobrecargar todo lo que es el segmento L4, L5. Entonces, aumenta la posibilidad de tener una patología discal, sobre todo, o facetaria. Entonces, tener en cuenta eso, que no puede ser muchas veces un hallazgo que no llega a nada, o puede ser que esté aumentando la presión en lo que es ese segmento. Después, bueno, el cuerpo vertebral ya se ve claramente en la parte cuadrada que se ve ahí. Bien, y las facetas articulares son estos dos triangulitos que se ven de esta forma. Capaz que no se llega a ver muy bien. Acá se ve un poquito mejor, que es ese espacio que se ve, esa es la faceta.
la vista lateral, vamos a ver también la parte del cuerpo vertebral, bien, la parte cuadrada, también tenemos que evaluar que todas tengan la misma altura o similar altura, la similar altura de lo que es el disco intervertebral. Después tenemos los pedículos, ¿sí? Que hablamos de que son la parte más cortical de la parte lumbar, que son estos que están acá. Las láminas no se van a ver, perdón, las láminas acá van a ser esta parte, lo que une el pedículo con la apófisis espinosa. Esa es la parte de la lámina. Me olvidé de decirla antes. Acá la faceta articular se ve un poco mejor, ¿sí? Que es este triangulito, esta es la faceta inferior y esta es la faceta, la carilla articular facetaria inferior, de la vértebra superior, perdón. Y la apófisis espinosa, claramente. Creo que, bueno, y esto del foramen de donde emergen las raíces que hablábamos al principio. Esto es traído de la anatomía que hablamos al principio a la placa. Las proyecciones oblicuas nos van a ver reflejadas si hay o no una patología en lo que es la lámina. ¿Sí? Sumamente importante. Esta, capaz que algunos ya la conocen, el signo de la Chapelle se llama, que es del perrito, básicamente. Fíjense que tiene el ojo, el hocico, la oreja. La lámina es esta parte, la cola y las dos patas, ¿sí? ¿Por qué se hace frecuente esto? Porque acá si aparece una línea negra, ¿sí? Hablamos de una fractura, hablamos de una espondilolisis, ¿sí? Si el perro tiene collar, acuérdense, hablamos de una espondilolisis. Bien, estas son las facetas. Las piernas anteriores son las facetas. Visiones son, las oblicuas se piden de los dos lados, de derecha a izquierda. Hablamos, ponemos de vuelta esto. Después las dinámicas, como veníamos hablando, como dije que también son importantes, fíjense cómo en flexión y en extensión se ve que hay una espondilolistesis, digamos, como un desplazamiento hacia anterior de la vértebra superior, muy sutil, una espondilolistesis de bajo grado. Sí, eso habla de una inestabilidad del segmento que puede llevar al dolor. La resonancia va a ser tanto diagnóstico para lo que es artrósica degenerativa, también va a ayudar en las infecciones, en los tumores y también se puede pedir con contraste. Habla de que casi el 50% de los pacientes con lumbalgia tienen una resonancia normal. Muchas veces vemos que no coincide las imágenes con el cuadro clínico, es normal también que pase eso. Y también todo lo contrario es que pase, que tenga unas radiografías o una resonancia que vos las ves y decís, este paciente, ¿no? ¿Cómo puede estar caminando? Y vos lo ves, no tiene ni dolor ni nada. Pero en algunos casos, un 30%. Acá también se evalúa generalmente en la parte en la coronal y en la axial para ver si hay alguna hernias. Acá la patología discal se ve, ¿sí? Como una hernia central, comprime un poco la médula, pero no parecería tener contacto con las raíces. En la resonancia también vamos a tener lo que son los cambios módicos, que van a ser lo que es el sufrimiento, nos habla del sufrimiento de la vértebra. Cuando en T1 vemos que hay una imagen, se van a dar en los hemplates superior e inferior, ¿sí? Que son acá. Estos son los cambios que se ven de diferente color. Bien. Cuando vemos en T1 una imagen hipointensa y en T2 hiperintensa, hablamos de un MODIP tipo 1, que hablamos cuando hay una inflamación y un edema, digamos que es algo agudo. Bien, cuando tenemos hiperintenso en T1 o hiperintenso e hiperintenso en T2, hablamos de que ya hay una degeneración grasa, que ya hay un poco más avanzado. ¿Sí? Y ya cuando hay una esclerosis, digamos, del cartílago, vamos a tener hipointenso en ambos tiempos. Acá, fíjense cómo en una oblicua vemos una espondilolisis. Si se ven, este
una proyección normal, digamos, una vértebra con una lámina normal, y acá se ve como hay una fracturita, un espacio negro, en el que el perro tiene un collarcito, básicamente. Eso es sumamente importante también como para llegar a un diagnóstico con solamente una placa oblicua, ¿bien? Que nos lleva a tener un diagnóstico rápido y sin necesidad de otro tipo de estudio. Este es el mismo paciente, como se ve en la lateral, en la visión lateral, también se ve también ahí una alteración en la frecuencia, en la secuencia ósea. Este es otro paciente que tenemos una estrechez del canal, ¿sí? Con una hipertrofia de lo que es las facetas articulares y un abultamiento discal. La tomografía van a estar utilizadas sobre todo en lo que son las fracturas, los tumores óseos y la espondilolisis. También se empiezan a usar en lo que es la patología facetaria y en la patología discal por una cuestión de que se empiezan a ver signos indirectos de que hay sufrimiento, ¿sí? Cuando hay un neumodisco, digamos, hay aire en un disco o neumofaceta, que hay aire en la faceta, vamos a pensar que hay una patología facetaria, una patología discal que está inestable. Entonces también es importante. Ahora se está tratando de pedir mucho más con respecto a lo que se venía haciendo antes. Acá vemos lo que es una espondilolistesis. Esta es una espondilolistesis de bajo grado. La espondilolistesis va a constar de la clasificación en 4, 1, 2, 3, 4, dependiendo el porcentaje que esté desplazada. Cuando ya pasa el 50% se habla de una espondilolistesis de alto grado. Bien, hay unas de bajo grado y una de alto grado. Las fracturas, para ver fracturas del cuerpo, ¿sí? Las fracturas de lámina, fracturas de apófisis transversa o espinosas. Eso vamos a tener en la próxima clase, vamos a tener una clase de fracturas. Bien, eso con respecto a lo que es el examen físico y el examen complementario. Bien, ¿hay alguna duda, algo? ¿Quieren preguntarme algo? O si no, seguimos. ¿Y No, si profe. bien? Bien, genial. Los diagnósticos más comunes, dolor lumbar inespecífico, es la consulta que nosotros, digamos, yo trabajo en lo que es la guardia externa. Es lo más frecuente por lejos de los motivos de consulta. ¿Sí? Generalmente se da por un esfuerzo o un estiramiento o hay una actividad, algo que no estábamos habituados a realizar. Entonces eso genera un dolor agudo, intenso, que no pasa las 2 semanas. Muchos aparecen con un dolor de que hace 10 días que le duele y no mejora. El examen físico es un dolor característico palpatorio a nivel paravertebral, generalmente. O se palpan las masas musculares contracturadas, rígidas con respecto a lo que es el lado contralateral, y con el antecedente de algún esfuerzo o algo, hablamos de un dolor inespecífico. Todos los libros dicen que por la clínica se descarta y sin necesidad de un examen complementario. Es relativo eso, porque muchas veces, si bien tenemos una clínica súper inespecífica, súper algo, hay veces que nos encontramos con algún hallazgo que nos puede significar algún problema. Mi recomendación, si están en un lugar donde lo pueden hacer, háganle por lo menos una placa, o que se vaya con el pedido de la placa, para que después sí o sí se la haga y lo evalúen o por consultor externo, o ahí mismo que vaya y venga y lo evaluamos. El tratamiento es conservador, ¿sí? No hay que hacer muchas cosas. El tratamiento conservador se basa en lo que es reposo. Espérate que, bueno, si tiene también una lumbosiatalgia, acá yo puse que hay que tener en cuenta porque el nervio ciático tiene diferentes emergentes, ¿sí? Puede ser que sea infrapiriforme, ¿sí? Puede ser que
los dos ya se bifurquen desde arriba y bajen los dos, la actividad del primero por intrapiriforme, a través del piriforme o entre intrapiriforme y nervio tibial por infra. La última, nunca se vio anatómicamente en ninguno de los casos que vi, de los papers que leí, perdón. Esto también es importante porque muchas veces aparece un dolor ciático que es referido a los músculos rotadores de la cadera. Entonces, también es importante. Hablando de lo que es entrenamiento conservador, vamos a hablar de lo que es el reposo deportivo, el reposo de lo que es contacto, ¿sí? Que no esté saltando, que no esté corriendo, que no esté haciendo actividades de levantamiento o de esfuerzo con una mala técnica. Bien, vamos a darle algunos analgésicos, tratando de que esté unido a un miorrelajante no benzodiazepínico, son los que mejores resultados tienen, una clofoxazona, por ejemplo. Se habla también de un tratamiento con opiáceos, ¿sí? Pero eso también hay que tener en cuenta al tipo de paciente, el tiempo que se puede llegar a dar. Hay muchas veces que no es necesario llegar a ese semejante escalón para tener una mejoría clínica. Muchas veces con la terapia física ya de calor, terapia manual a través de un kinesiólogo, o si bien con reiterado episodio también un fortalecimiento es importante, ya con eso es suficiente. Bien, bueno, eso es una de las patologías. Después la patología discal, ¿sí? Cuando el dolor viene a través de lo que es el disco, vamos a tener tres tipos de etapas en lo que es la patología discal. La degenerativa, que se rompe algunas fibras, ¿sí? Del anillo fibroso, genera deshidratación y da una incapacidad aguda importante. Acá el dolor va a estar dado porque lo que es el anillo fibroso nunca tuvo contacto con lo que es el sistema inmune. Entonces, el sistema inmune, al estar primero el primer lugar, no el primer lugar, sino el primer contacto que tenga, va a generar una respuesta inflamatoria súper importante. Entonces, es bueno también sumarle lo que es los corticoides en esta primera etapa. La segunda etapa, ¿sí? Vamos a tener lo que es la inestabilidad. Digamos, el disco intervertebral soporta lo que es más o menos un 80% de la carga axial. Digamos, cuando uno está parado, ya hay una carga axial que la absorbe el 80% el disco. Si se suma cualquier otro tipo de peso, también la absorbe el disco. Cuando este empieza a deshidratarse, empieza a perder altura, ¿sí? Empieza a perder altura, empieza a sobrecargarse lo que son las articulaciones facetarias, ¿sí? Entonces, del 20% que soportaban las facetas, empiezan a tener más. Llegar hasta el 50% aproximadamente. Entonces, este aumento de la carga facetario produce también la inestabilidad, puede generar una subluxación facetaria y también puede generar una hipertrofia facetaria como respuesta propia del organismo a la inestabilidad. Lo que es esa hipertrofia facetaria lleva a una disminución del continente, de lo que es el canal medular, y genera también un canal estrecho. Y después la parte adaptativa, los fenómenos de estabilización, cuando hay osteofitos, cuando hay uniones óseas entre los cuerpos vertebrales, que esto ya casi no genera episodios, porque una vez que ya está, ya está pegado, ya está todo, no se mueve, no hay inestabilidad, digamos, disminuyen los episodios agudos. La hernia. Se habla de que es la salida del material discal por su locación anatómica, ¿no? Por donde tiene que estar. Puede ser una protrusión, una hernia extraída o una hernia secuestrada. La protrusión es que se rompen algunas fibras del anillo y empieza a salir lo que es el contenido del núcleo pulposo por ella. Entonces ahí empieza a abultarse lo que es el anillo y empieza a ejercer presión. Eso va desde adentro para afuera y las periféricas van a estar siempre indemnes. La hernia extruida, el anillo fibroso se rompe completamente.
¿sí? Y todo el material de un disco pasa todo el anillo, pero no se separa de todo lo que es los ligamentos. Y la secuestrada es cuando el material del disco se va por todos lados y se va. Después tenemos acá, bueno, un poco de la que hablábamos recién. Acá cuando ya se rompe todo el disco. Y ahí cuando ya está secuestrada. Bueno, el núcleo pulposo, el anillo, es lo mismo a esto que veníamos hablando. Y la clasificación anatómica de lo que es las hernias discales puede ser una hernia medial o una hernia lateral. La hernia medial va a ocupar la línea media, ¿sí? Va a avanzar hacia el centro del conducto y puede generar síntomas y signos bilaterales. Es menos frecuente que genere síntomas por el hecho de que tiene mayor espacio. La raíz tiene mayor espacio, a no ser que sea una hernia muy importante. Generalmente las hernias mediales generan menos síntomas que las laterales. Las laterales pueden ser posterolaterales o externas como foraminal o extraforaminal. ¿Sí? Estas son importantes también porque comprimen de un lado de la raíz y esto sí genera mayor síntomas. Epidemiológicamente, ¿sí? Vamos a tener con que los pacientes generalmente van a estar entre los 30 y los 50 años. ¿Sí? Cuando ya es muy raro que una persona de más de 50, 60, 55 años presente una hernia porque ya genera más deshidratación todo eso. Sí, es más común en hombres. ¿Sí? En realidad esto se está cambiando por el hecho de que está cambiando la cultura. Antes sí, los hombres tenían una actividad más física en lo que es la parte laboral y esto va cambiando porque también la mujer empieza a tener actividades laborales físicas y los hombres más sedentarios. Generalmente aparece un dolor en la zona donde está la lesión y puede que se irradie en todo lo que es el recorrido de la raíz. El movimiento va a aumentar el dolor y generalmente el paciente se presenta con una posición antalgia. Estos son todos los posibles casos de diferentes patologías discales. Un disco normal, como se ve un disco degenerado, ya hay un abultamiento, ya está la hernia, ya está la deshidratación. Y estos ya son procesos de estabilización propio del organismo, ya cuando hay osteofito y todo eso. Esto es neumodisco, que hablábamos antes, ¿sí? Que es la aparición de aire en el disco, donde no tendría que haber. ¿Sí? Eso habla de un signo indirecto de una patología discal, porque hay una inestabilidad de ese segmento. Todo esto va produciendo la degeneración y el envejecimiento articular con microtraumas, mecanismos repetitivos en la flexoextensión también dan lugar al aumento de la posibilidad de que genere patologías discales, al igual que la patología de la presión axial. Los movimientos rotacionales también aumentan la posibilidad, el exceso de peso y el volumen corporal. Las atrofias musculares paravertebrales es sumamente importante. Hay una clasificación muy específica que no viene al caso acá, que habla del porcentaje que tienen los músculos paravertebrales en las resonancias de grasa y no de músculo. Entonces eso también empieza a cobrar mucha importancia. Esto como hablaba de la posición, de la forma de realizar las fuerzas. Lo mismo esto, aumento de la presión axial. Maniobras específicas, cuando hay una aparición de dolor en la maniobra de Van Salva, habla de un signo de Geryen. La prueba de Neri es que el paciente está sentado o también se flexiona la pierna y una flexión de cadera, ¿sí? Y si hay una raíz que está afectada, genera dolor en la irradiación del mismo. El tratamiento de las patologías discales va a ser quirúrgico o no quirúrgico. ¿Sí? Dentro de lo no quirúrgico tenemos el tratamiento
conservador, el mismo que hablaba antes, que se dice que aproximadamente el 90% de los pacientes mejora con ese tratamiento. El 50% de los pacientes se recupera en un mes cuando tienen una lipociática. El 90% que presentan lumbalgia se recupera en 1 o 3 meses. Está buenísimo el tratamiento conservador, pero también hay que tener el paciente con 3 meses de dolor. No es fácil, ¿sí? Entonces se está implementando lo que son tratamientos mínimamente invasivos, que también ayudan al diagnóstico, que son infiltraciones con corticoides y analgésicos. ¿Sí? El reposo es relativo, ¿sí? No se habla de un reposo absoluto, porque también eso genera disminución de lo que es la capacidad muscular y la inestabilidad. Los músculos son los grandes estabilizadores de la columna vertebral. Entonces siempre hay que fomentar lo que es el ejercicio, el fortalecimiento de la zona media, ¿sí? Todas esas cosas mejoran mucho el dolor. Y lo que es el tratamiento quirúrgico, hablan de que no se tiene que hacer antes de las 6 semanas en el que empiece a haber un dolor, pero tampoco puede retrasarse más de 3 a 4 meses por el hecho de que es muy... Uy. Ahí lo conecto desde el celu. Denme 2 segundos, se me murió la computadora. Ya no falta mucho. ¿Alguna pregunta, algo quieren hacerme mientras tanto? Del tratamiento no quirúrgico, profe. Sí. Entonces, no debe ser antes de las 6 semanas, no debemos retrasarlo más de 3 meses. Pero, ¿qué hacemos? No, no, el tratamiento no quirúrgico empieza desde el minuto cero de la consulta. Perdón, el quirúrgico quise decir. Ah, por eso, mientras vos no, digamos, si vos no encontrás una patología, ahora hablamos bien de lo que son las indicaciones relativas y absolutas que tiene el tratamiento quirúrgico, mientras tanto vas haciendo el tratamiento conservador, ¿sí? Y tenés varios tiros con esto mínimamente invasivo también ahora. Con patologías así, con dolores inespecíficos. ¿Me explico? Sí, profe. Genial. Ya casi estamos. Bien, estábamos acá, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve. Sí. Bien. Entonces, bueno, como hablábamos recién, me preguntaba la compañera, es que el quirúrgico no tiene que ser antes de las 6 semanas, pero hay indicaciones absolutas y hay indicaciones relativas, claramente. Las indicaciones absolutas, cuando aparecen,
aparecen y se tienen que sí o sí hacer un tratamiento quirúrgico, como es el síndrome de cola de caballo o un déficit neurológico progresivo. ¿Sí? Ahí no hay posibilidades a realizar otro tipo de tratamiento que no sea quirúrgico. Hay que entrar a descomprimir esa zona en donde hay estrechamiento o hay alguna patología ahí de la médula. Las indicaciones relativas, ¿sí?, van a ser un dolor radicular intratable que no tenga vuelta farmacológica ni física. Cuando hay un déficit que no mejora con el tratamiento conservador, digamos que hay una compresión raquídea que vemos que la sensibilidad no se recupera, hay muchas veces que se le puede dar pregabalina a una radiculopatía y eso mejora sustancialmente el síntoma, pero hay muchas veces que no mejora, entonces ahí se tiene que pensar en un tratamiento quirúrgico. Cuando hay muchos episodios agudos recurrentes, o hay un déficit motor significativo, aunque no puede hacer una dorsiflexión del pie o una flexión plantar, también es posible hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Bien? Bien, otras de las patologías que aparece en un dolor lumbar es lo que es el síndrome facetario. Es que hay una lesión capsular o hay artrosis en lo que son las carillas articulares, propio de la inestabilidad esta que hablábamos antes. Puede haber un desgaste o un envejecimiento articular, hay una proliferación osteofísica, ¿sí?, con pérdida de altura de los discos. Es la etapa que hablábamos de la patología discal, cuando hay una disminución de los discos, se traspasa toda la presión, toda la fuerza que tiene que hacer la articulación facetaria, entonces empiezan a generarse lo que son la artrosis y los procesos de estabilización propios del organismo. El dolor generalmente empeora con la extensión, cuando hacemos que el paciente se tire para atrás, cuando está de pie, y tira el tronco para atrás, eso aumenta la presión facetaria, y con la lateralización también. Para el lado donde hay mayor complejidad de la articulación, va a ser más doloroso. El tratamiento conservador también es algo mínimamente invasivo, en realidad no es conservador con todas las letras, ¿sí?, sino que vamos a pensar en infiltraciones facetarias como para disminuir la inflamación, disminuir el dolor, ¿sí?, que son los que es las infiltraciones, lo que se llaman los bloqueos facetarios. El diagnóstico generalmente es clínico, no hay mucha correlación entre las acciones complementarias, sí se puede tener una resonancia y muchas veces hay hipertrofia. Puede aparecer, como decíamos antes, una neumofaceta. ¿Sí? La clínica va a cambiar el dolor con la posición, aumenta con las estaciones de hiperestación prolongada. Bien, disminuye con la movilidad lumbar. Generalmente cuando hay una buena musculatura, no generan dolor. Calma con la flexión. Generalmente no tiene radiculopatías ni claudicación, solamente va a tener claudicación cuando hay un aumento del tamaño de la faceta y eso puede llegar a comprimir la raíz nerviosa. No hay un déficit neurológico específico, ¿sí?, aumenta con el Valsalva el dolor y el bloqueo facetario es diagnóstico y tratamiento. ¿Sí? Acá se ve lo que es. ¿Cómo se llega? Simplemente con el ARCON-C, con radioscopía en quirófano, se llega con una aguja raquídea, de la misma que hacen las epidurales, o las analgesias raquídeas, se llega a lo que es la faceta. ¿Sí? En la faceta se va inyectando lo que es anestésico, lidocaína o bupivacaína, ¿sí?, y corticoides, ¿sí? Eso genera una desinflamación y una anestesia que es en inmediato y a posterior. Esto puede ser que dure 15 días en la mejoría o que puede durar años, ¿sí? Generalmente se dice que es un tratamiento óptimo cuando mejora de 6 meses a un año, ¿sí? Se pueden realizar cada 3 meses un bloqueo sin ningún tipo de problema, ¿sí?, para
Rechazar lo que más se pueda en tratamiento quirúrgico, claramente. Después, otros de los dolores lumbares va a ser el síndrome de fracaso de la cirugía lumbar. Es una realidad que las cirugías lumbares tienen entre un 5 y un 20% de recaídas en el año, en el primer año de la cirugía. Las principales causas son una mala indicación, claramente, un mal procedimiento quirúrgico, otras patologías de raquis, puede ser fibrosis epidural o rinitis por una lesión iatrogénica en tratamiento o una recidiva hernia. Muchas veces no se sabe cuánto sacar, es también el tema de discusión siempre, es decir, sacar solamente la hernia, sacar todo, no sacar, sacar solamente lo que esté comprimiendo. Y hay muchas veces que aparece una recidiva, ¿sí? No es que haya estado mal el tratamiento, ni elección, ni indicación, solamente que tiende a haber recidivas. El postoperatorio de las cirugías de columna, generalmente las disectomías, ¿no? Va a ser sí o sí con un control neurológico, apenas se despierta el paciente, apenas sale de la anestesia. Ya pedir la movilización de todos los miembros inferiores. Digamos, también si hay un tratamiento quirúrgico de mayor importancia, o como no en este caso, pero si fuese algún tratamiento de escoliosis o alguna de recalibrado, estas cosas, se puede pedir con potenciales evocados intraquirófanos, ¿sí? Que va evaluando la movilidad y cómo van llegando a las terminaciones nerviosas los estímulos. Hay que evaluar los esfínteres, ¿sí? El esfínter vesical. Muchas veces usan opiáceos para el dolor, entonces eso también retrasa un poco lo que es la activación del tono vesical. En la disectomía se trata de hacer el alta nosocomial dentro de las 24 horas. Es sumamente importante la parte de ejercicio, aumento de trofismo de la zona media de la columna. ¿Sí? Esto va a hacer que disminuya muchísimo la carga en la parte ósea y ligamentaria. Yo tengo un profesor, un jefe mío del servicio, que está encargado de lo que es la parte del equipo de columna, que le dice a todos los pacientes, si le pregunta si todos los días se lavan los dientes. Y todos dicen que sí, claramente. Pero entonces él le dice que es lo mismo, que es un cuidado que tienen que hacer todos los días de ahora en más, digamos. No tienen que hacer siempre, pero desde el postoperatorio sí o sí tienen que empezar a hacer fortalecimiento de la zona media. No pueden cargar ni manejar por 2 semanas aproximadamente. Después de las 3 semanas a un mes van a empezar con levantamientos progresivos. Y la vuelta de trabajo, dependiendo de la actividad, pero sí o sí van a tener que esperar 1 mes y medio aproximadamente. ¿Bien? Síndrome miofascial, algo rápido así, porque también está empezando a surgir y empezando a tener un poco más de auge esto. Es un dolor miofascial que musculoesquelético no inflamatorio, localizado, sin una causa aparente, ¿sí? Refractario al tratamiento farmacológico. Tampoco da buenos resultados la terapia kinesiológica y hay puntos gatillos musculares, ¿sí? Es fundamental saber eso. Tres componentes básicos, una banda palpable de lo que es la parte muscular, los puntos gatillos, esto que apretás y duele muchas veces, y muchas veces cuando apretás y duele, hay un patrón de dolor referido, ¿sí? Simulando lo que es una radiación, pero teniendo en cuenta de que apretando ahí sabemos que no hay una raíz nerviosa que pase por ahí, entonces no se genera. Pero ojo, sin ningún tipo de foco motor ni sensitivo, eso es fundamental. No se conoce bien la etiología por el momento, se habla de que todo es la parte posterior, la fascia está unida desde la base del cráneo hasta la inserción calcánea, entonces hablan de que también una contractura muscular, una contractura facetaria. Perdón, no inserción calcánea, toda hasta la fascia plantar. Una fascitis plantar te puede llegar a dar dolor lumbar o dolor posterior de la columna.
Hay factores predisponentes, factores traumáticos, posturales, mecánicos, tensionales, hay factores de riesgo como térmico, inactividad, un segmento corporal, deficiencias nutricionales como vitaminas o algún tipo de micronutrientes, la obesidad y enfermedades endocrinas. ¿Sí? Esos son los puntos de gatillo más comunes, generalmente el piramidal, el glúteo medio, eso puede generar irradiación en lo que es y simular una radiculopatía, pero teniendo en cuenta de que no hay conexión con la columna vertebral. El tratamiento es muy individualizado, ¿sí? No se puede decir hay que hacer tal o cual cosa. Generalmente se hace un tratamiento conservador, tratamiento farmacológico, terapias físicas, terapias térmicas, ¿sí? Kinesio, estiramiento, fortalecimiento, antidepresivos, neorrelajantes, todas esas cosas es sumamente importante también y hay que ver a qué paciente le damos cada cosa. ¿Sí? Si no mejora en 2 o 3, 4 semanas, se puede hacer alguna terapia sobre los puntos gatillo. No solamente los anestésicos, sino también ahora también está lo que es la punción seca, acupuntura también es bueno. Los corticoides dicen que no tienen mejoría significativa con respecto a los que no se usan corticoides. Punción seca, que se hace con terapia con aguja de acupuntura sobre los puntos gatillos. Está bueno, dolorosísimo, pero está bueno. Genera lo que es una inflamación de la zona, generando mayor aporte nutricional para descontracturar el músculo, básicamente. Kinesio, manioterapia, hay veces que la manioterapia no da tantos resultados, pero terapias manuales sí están buenas. Bien, y como conclusión, podemos decir que el dolor lumbar se ubica en el podio de las consultas de la guardia, como en el consultorio de externo, siempre, digamos, siendo traumatólogo o siendo clínico o cualquier cosa que esté en la guardia, lo primero que van a ver va a ser una lumbalgia, siempre. Un buen interrogatorio, un examen físico, ya nos da una buena información sobre lo que puede llegar a hacer la etiología. Hay que estar atento a lo que son las banderas rojas. Yo me voy a ir contento si ustedes se llevan que tienen que saber las banderas rojas. No que se las sepan, sino que sepan que hay banderas rojas, nada más. Es importante tener un buen feedback con lo que son los otros actores. Es muy importante conocer a los kinesiólogos, al lugar donde uno deriva, al lugar donde uno lleva o indica la kinesiología o acupuntura o punción seca, porque muchas veces se van a grandes centros de kinesiología, no le dan ni bola, están ahí, el kinesiólogo pobre, por una cuestión del sistema, tiene que estar con 4 o 5 pacientes a la vez, entonces te pone un poco de magneto, un poco de calor, y no te hace una terapia copada, importante como para que mejore. Y hay que darle la importancia que tiene que tener cada síntoma, porque puede llegar a estar expresando otra patología, claramente. Por eso las banderas rojas. ¿Bien? Bueno, yo soy Lucas Quijada, ese es mi mail. Muchísimas gracias por escucharme. Cualquier duda, pregunta que tengan, me consultan. ¿Alguien tiene alguna duda, algo? De mi parte no, profe, estuvo muy clara la clase. No, cualquier duda que tengan, si quieren mandarme un mail, yo no tengo ningún tipo de problema. O mismo hablan con los chicos del ALDE y que ellos me contacten o me den mi teléfono, yo no tengo inconveniente. Profe, y si no cualquier cosa, ¿le podemos consultar la clase que viene? Sí, obvio. Listo. Obvio, obvio. Sí, listo, sí, perfecto. Sí. No sé si esto después se sube si, o cómo es, como para que tengan un pantallazo de las cosas, nada más. Pero bueno, eso después lo veo yo con los chicos del ALDE. Bueno. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe. De nada, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.